Bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de su programa favorito, Electronic Meeting Point. Y para iniciar, les vamos a presentar a las 5 novias más bellas de los Top DJs. Todos los DJs, desde Martin Garrix hasta Armin Van Buuren, han tenido una relación sentimental que ha terminado en boda. ¿Quieren saber cuál es el afortunado DJ que es esposo de uno de los ángeles de Victoria's Secret? Pues vayamos con esta sección titulada Las novias de los DJs. From the hospital, and I want the world to welcome my wife just gave birth to a son. Now we're starting over. Drop it down and keep it low. Empo presenta Aqua Color Fest 2017. Sábado 19 de agosto. Con tu acceso podrás disfrutar de todo el parque acuático y de esta fiesta electrónica. Busca ya tus boletos en boletia.com. Este es el ritmo de la noche. David Guetta ha sido uno de los referentes de la música electrónica en todo el planeta y lo hizo desde que creó un puente entre la música electrónica y el pop. Recordamos hits como The World Is Mine, Sexy Bitch, Titanium y muchos más que impulsaron la popularidad de la música electrónica de una forma exponencial. Hoy por hoy Guetta ha visitado una infinidad de ciudades alrededor del mundo y muy pronto se va a presentar en nuestro país de nueva cuenta. La cita es el 7 de septiembre en Monterrey y rumbo a esta super fiesta te vamos a presentar los 5 festivales más importantes donde Guetta se ha presentado.
El blanco y el negro nunca habían combinado tanto. Forbidden Festival. Celebra la vida, la elegancia y la sensualidad en una noche llena de tentación. Encabezada por De Oro. 2 de septiembre, Ecocentro Expositor Querétaro. Tienes que ir vestido de blanco o negro. Obligatorio. Boletos por el sistema superboletos.com. ¿Alguna vez han escuchado una canción por todos lados, les encanta, pero no saben cómo se llama? Pues aquí les vamos a presentar tres de las más famosas rolas que la gente no conoce a través de Electronic Meeting Point. ¿No es de Safridú? Es que no me sé la esta. O sea, sí lo he escuchado, pero no sé. Ajá, cómo se yo llama. Tampoco. No. Son puras viejitas, no manches. Sakduk, es. No, güey, tampoco me acuerdo de ella. Sí, es que ya son viejitas. Celeste, pero es. Mira cuál es, chicas. Tarara, tara. Bueno, el video yo lo he visto con unos patos como que atacan, no sé. ¡Ay, qué te cuenta! ¿Cómo se ganan boletos para eso? Pero, ¿Sakduo o Sakduo? No. El nombre porque está en inglés. Es DJ Tiesto, ¿no? Es este. ¿Cómo se llama? Armin. Algo, ¿no? ¿No? Yo sí lo sé, pero no me sé el nombre. Sí, ¿no? Algo así se llama como DJ Armin, ¿no? Ah, esa yo sí me la sé. Yo también, pero no sé qué. Se llama David D. David D. Maranta. ¿Cuál es? No me sé tu letra, pero. Puta, esa la escuchaba creo con mi papá, güey. No, güey. Yo sí, pero ya es viejísima, ¿no? ¿Qué, de los 90, 80? Güey, yo nací en el 2000. ¿Blue? Bueno, de Blue, algo así. Ajá. Es que yo la tengo en el celular. ¡Blue! It's just blue like him inside a house. Now blue his house with a blue little window.
When I walk on by, girls be looking like that and fly. I pick to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, and I'm pants out control. It's Red Moon with the biggest ball, and like Bruce Lee Rock. Girl, look at that body. No, I'm 69, no, baby. Ay, esto es. También me la sé. I'm 60 and I know it. Es Bob Streisand, ¿no? Más o menos, más o menos. Es la de Es el Bob Streisand. Bob Streisand. Ah, esa cuéntala. Ay, demonio. Todas las hemos escuchado, pero no sabemos nombre. ¿Te ha sucedido que estás en el antro y escuchas una canción que te encanta, tanto así que regresas a tu casa y no puedes sacar esa melodía de tu cabeza? Pues hoy les tenemos varias opciones para identificar el nombre de esa canción en un abrir y cerrar de ojos. ¡Cántala! Existen servicios como Midimo, donde solo tienes que cantar, tararear o silbar la canción por más de 5 segundos. Y este servicio buscará en su base de datos para localizar la canción que buscas. Por cierto, no necesitas ser afinado para que la aplicación localice esa canción. Utiliza un teclado virtual. ¿No quieres cantar, pero te sabes el ritmo de la rola? Existen sitios donde puedes ingresar la melodía por medio de tu teclado y el buscador lo encontrará para ti. Los servicios disponibles en esta modalidad son Musipedia y Melody Catcher. Usa tu celular e instala Shazam o SoundCloud. La respuesta estará a un solo clic. Solo presiona el botón central y deja que tu celular escuche la canción lo mejor posible y rápidamente encontrará la coincidencia. Es súper fácil. Por si fuera poco, les comentamos que se van sumando mejoras para identificar video y objetos que capturas con la cámara de tu teléfono. Teclea en el navegador en sitios como Find Music by Lyrics, partes de la letra de la canción. Y si tienes las suficientes palabras, seguro encontrarás la canción que buscas. Grábala y mándala. Sitios como AudioTag te piden que tengas grabado de 15 a 45 segundos de la canción, que la subas y la mandes para que su buscador haga la magia. Otra aplicación estilo What's a Song, que te permite entrar al sitio y escuchar la canción para aportar tus comentarios. La clásica. Si no te gusta la tecnología, márcale a tu amigo el DJ y pregúntale por la canción. Advertencia. No intentes hacerlo mientras está tocando. Seguimos. Bien saben, la música electrónica ha invadido todas las formas y terrenos que ustedes se puedan imaginar. Tal es el caso de las películas, en donde actualmente la música electrónica es un ingrediente indispensable. Por ello, en esta segunda entrega de las películas de la música electrónica, les hablaremos de los filmes que incluyen justamente música electrónica. Ahora vamos con la segunda entrega de las películas que incluyen música electrónica. We Are Your Friends. La primera de ellas fue lanzada en el verano del 2015. Se titula We Are Your Friends. En esta cinta, protagoniza Zac Efron, quien actúa como un joven DJ que intenta triunfar dentro de la industria musical. Cole Carter es un chico de 23 años que intenta sobresalir en el mundo de los DJs, en donde conoce a James, un productor mucho más experimentado que va a ayudar a impulsar la carrera de Cole hasta el final.
la participación de artistas como Nicky Romero, Alesso, Dylan Francis y Dirty South fue solicitada por el director de la cinta para acercar mucho más la película a la vida real de todos estos artistas. Incluso, Dylan Francis dirigió al público en una escena clave de la cinta. Zac Efron tuvo que bajar aproximadamente 10 kilos para realizar el papel de Cole, ya que generalmente el look de un DJ, según el director, es el de una persona que no come bien y que pasa mucho tiempo en su computadora sin tiempo para dormir. Otra de las películas que ha hecho historia es sin duda Trainspotting, un filme que vio la luz en 1996 y es considerada por muchos la naranja mecánica de los años 90. Claro, por su alto contenido controversial. Trainspotting es famosa también por incluir en su secuencia final el tema electrónico Born Sleepy de la banda británica Underworld, que subió al estrellato por la inclusión de este tema dentro de la película. El director Danny Boyle escuchó el tema accidentalmente en una tienda de discos y en ese momento fue cuando decidió incluirla en su obra maestra. En el 2005 surgió Stealth, una película futurista enfocada a los aviones de combate experimentales, una cinta dirigida por Rob Cohen, que ya había hecho la primera entrega de Fast and the Furious y Triple X. El filme trata de un avión con inteligencia artificial que en algún momento presenta una falla y se convierte en toda una amenaza. Lo interesante de esta película es la participación de Brian Transo, mejor conocido como BT, un DJ y productor estadounidense que además de ser considerado una leyenda dentro de la música electrónica, también quedó registrado en el libro de los Record Guinness por su canción Sonambulist, la cual cuenta con el mayor número de ediciones vocales en un solo tema. La famosa saga de Transformers ha sido una de las películas más populares de los últimos tiempos. Y por supuesto, la música electrónica no podía faltar en su cuarta entrega titulada Transformers Age of Extinction. Todo esto ocurrió cuando Sonny John Moore, que ustedes lo conocen como Skrillex, fue elegido para realizar el diseño de sonido de la película, a lo cual Sonny respondió muy entusiasmado, diciendo que realizaría los sonidos más locos para esta cinta. Para finalizar, les traemos a Berlin Calling, una película protagonizada por Paul Kalkbrenner, ambientada en la escena berlinense del techno. El protagonista, DJ Icarus, recorre el mundo para probar su talento en diferentes clubs de techno en todo el planeta. Mientras tanto, nos cuenta la parte más cruda y difícil de la vida de un DJ. La música de este filme está a cargo del mismo Paul y Fritz Kalkbrenner, además de Sasha Funky. Hasta aquí llega la lista de hoy. Si tienen recomendaciones, déjenlas en los comentarios y muy pronto se las vamos a presentar. Mientras tanto, les dejamos con más música a través de su punto de encuentro. Esto es Sempo. Nos vamos con música nueva, muy, muy nueva. 10 temas que vieron la luz a inicios de julio del 2017. Fresh Tunes te presenta los temas más recientes de tus artistas favoritos a través de tu punto de encuentro. Tempo. Go!
día, la producción musical es esencial para todos aquellos que quieren destacar como DJs. Tal es el caso de artistas como Calvin Harris, Deadmau5, Martin Garrix y la mayoría de los artistas electrónicos que conocemos. Han definido su estilo creando temas que los identifican. Hoy les presentamos los tips y trucos que ellos recomiendan para todos aquellos que están metidos en la producción musical. I just bought a new analog synth called Prophet 6, and it's the most expensive gear of my whole studio. And I love it. Yo empecé a producir hace 3 años con un amigo, claro, enseñándome y tal. Yo estaba con Ableton. Let me think. Spire, obviously, like Spire has become like my best friend. Like I love everything that what they're doing right now and like all the sounds that you can make with it. It's such a powerful synth if you know how to use it. La verdad es que descubrí Logic y hasta ahora estoy trabajando con Logic. I mean, since the beginning we are on Logic. So Logic in combination sometimes with Ableton. Ableton is a lot. It's good for us for the road. Yeah. When we're on tour, like when we're putting ideas together, when we do our radio shows, when we mashups, edits for the shows, the special edits for the festivals. Yeah. Yeah, Ableton is a good tool for that. Logic, Logic 10. I think Serum right now is really important for me because it's such a nice tool and you can modify your sounds really nice. Also, I still work with Nexus a lot because their sounds are just amazing. A really basic setup, actually. I'm still working on the same setup that I worked on like 2 years ago when I started as Danik. Still just a simple studio monitors, a good Mac, of course, a Mac Pro, and it's a simple MIDI keyboard, which is actually not really functioning. But yeah, that's what it does for me. I use everything in a box. There's no hardware. Regresa a Monterrey después de su exitosa gira por Europa. La cita es este 7 de septiembre en Jardín Trébol. Adquiere tus tickets a través de Hot Ticket y vive la experiencia Guetta. Y para terminar, nos vamos con algo mucho más relajado para el miércoles de precopeo. Algo de house 100% mexicano por parte del dueto Jazz Baby, quienes acaban de lanzar su tema Feel the House. Y te lo presentamos en exclusiva en tu punto de encuentro. Empo. Lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero les podemos platicar que cada semana estamos actualizando nuestras listas de Spotify, así que no hay ningún pretexto para llevar su música favorita a todos lados. Además, recuerden que si les gustó este programa, le pueden dar manita arriba y ayúdenos a compartirlo en sus redes sociales. Esto fue Electronic Meeting Point, el lugar donde la fiesta nunca termina.